Pero, ¿qué pasa, gente? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Temorox, y bueno, Riot sigue soltando cinemática tras cinemática a medida que el lanzamiento oficial de Legends of Runeterra se acerca. Esta vez nos alejaremos del reluciente reino de Demacia y la fría Freljord, y ponemos rumbo a las Islas de las Sombras. Así que vamos directo a ver qué es lo que tenemos. En esta ocasión, el corto se llama Non-Escape o Sin Escapatoria. Este empezaría en las costas de las ruinas de Helia, mejor conocidas como las Islas de las Sombras. Este lugar en específico se parece mucho a esta imagen de aquí, con esa torre a la derecha. Oh, y si preguntan por qué los escombros siempre están flotando en las ilustraciones de las islas, es por cosa de la maldición de la ruina. Incluso las estructuras se transformaron en una burla de cuando estaban vivas, por así decirlo. Si las cosas vivas de las islas están atrapados entre la vida y la muerte sin poder pasar al reino espiritual, una estructura está atrapada en la mitad de su colapso pero sin nunca derrumbarse. Aquí podemos ver cómo un bote con dos pasajeros, cubierto por una barrera de protección dorada, se acerca a la orilla, mientras la voz de Thresh en un monólogo dice: "Pocos conocen la verdad de las Islas de la Sombra. Aún menos se atreven a aventurarse ahí." Esto tiene más peso de lo que parece, pero de momento solo ténganlo en mente. Las personas del bote son una sacerdotisa de los Buru y su hijo acólito. Los Buru son la tribu nativa de las Islas de las Serpientes, el mini archipiélago donde se encuentra Aguas Turbias. La ciudad portuaria en sí está en el sur de estas islas, y los nativos se mantienen alejados en el norte y usualmente no molestan a los extranjeros, si es que estos se mantienen alejados. Ilawi es la actual alta sacerdotisa, emisaria del dios antiguo Nagakaboros y la portadora de la verdad de los Buru. Mientras se acercaban a la orilla, el chico saca su mano de la barrera y rápidamente la niebla negra comienza a reclamarlo. Casi es atacado por un espectro, pero él reacciona a tiempo y el escudo lo repele. Al notar esto, su madre señala que no está listo, pero él le dice que la niebla negra se está adentrando más y más en el océano con cada año que pasa, y no podía permitirlo. Ella le dice que suena igual que su padre, que probablemente falleció cumpliendo con la misma labor. Él insiste y dice que iría a reencender los centinelas y volvería al bote. Verán, la maldición de la ruina ocurrió un poco antes que las guerras rúnicas. Podríamos decir que fue el motivo de que estas ocurrieran en primer lugar. Pero con el paso de los años, la vorágine de espectros y almas que rodean el archipiélago han reclamado las vidas de los pobres idiotas que viajan atraídos por rumores y pensamientos suicidas. Hasta el punto en que la niebla adquirió suficiente masa de espectros y almas para poder salir de las costas de Helia y atacar a puertos y ciudades costeras de todo Runeterra. Esto incluye a Demacia, las junglas de Ixtal y el sur de Ionia. Piltover creo que de momento se salva por eso de estar más adentro del continente, pero si la niebla negra sigue a este ritmo, eso podría cambiar. Como saben, este fenómeno meteorológico mágico donde los muertos invaden una tierra se llama Harrowing. Y hace 5 años, en un Harrowing que atacó brutalmente a Aguas Turbias, la ciudad más cercana a las islas, la sacerdotisa Ilawi se vio forzada a intervenir en los asuntos de la ciudad pirata. Y usó la reliquia del ojo divino para castear un resplandor plateado que disipó a toda la niebla del puerto, ya que si ésta se comía aguas turbias y se iba más allá de este faro de aquí, los próximos serían los Buru. Esto nos llevaría de vuelta a estas personas, enviados de los Buru para quitarle terreno al Harrowing. El chico sale del bote con un recipiente lleno de fluido dorado que mantenía el escudo antiniebla. Yo creo que es agua o aceite bendecido por el mismo Nagakaboros. Y ha de ser bastante poderoso porque no solo está sosteniendo un escudo en el bote, también evita que la ruina marchite el cuerpo vivo del chico. Él vierte el fluido dentro de un pedestal que lo hace correr por entre sus grietas, a través de una distancia considerable. Ahora fíjense en los grabados de la fuente y la base. Estas formas recuerdan a los centinelas de la luz. Los centinelas eran una orden de las Islas Bendecidas que logró salvarse aún después de la ruina y decidieron asentarse en Demacia. Pero ¿para qué necesitarían ellos santuarios de luz como estos? Quiero decir, esto ya estaba aquí antes. El chico dice que va a reencenderlos, como si los Buru ya tuvieran conocimiento de que esto estaba aquí. O alguien, probablemente Lucian, se lo haya dicho a Ilawi después de ver el poder de Nagakaboros, y a ella se le haya ocurrido utilizar el aceite o lo que sea esta sustancia dorada para llenar los pedestales y quitarle terreno a las islas.
Alrededor del pedestal también se crea una esfera de luz, un pequeño santuario seguro en medio del caos de las islas. Pero en ese momento el chico oye un nombre detrás de él, y piensa que es su padre fallecido de la última vez que encendieron los santuarios. Acto seguido, el niño hace algo completamente estúpido y se sale de la esfera para perseguir a su claramente muerto padre, porque ya saben cosas del guión. Y se adentra en estas para nada peligrosas ruinas de aquí. Dentro podemos ver un par de detalles. El primero es que esta es la imagen que pisaron a principios de año. Dos, esta sala de aquí es esta bóveda de la página de Universo. Y al fondo del pasillo está el anillo de esta imagen. Y este anillo tiene las mismas runas que tiene Rice en el cuerpo. Lo que significa que este lugar perteneció a los custodios de Elia, la orden dedicada a contener reliquias de la que formó parte Rice y Thresh cuando estaba con vida. El niño persigue la silueta por los pasillos, hasta que da con un salón amplio. Trata de llamar la atención de su padre, y para sorpresa de nadie, su padre resultó ser un espectro. Luego su forma se retuerce y es atraída por algo al final de la sala. La linterna del carcelero implacable. A pesar de estar muertas, las almas también pueden tener una forma física, pero eso no quiere decir que estén vivos, como es el caso de Senna. Thresh simplemente liberó el alma de su padre y le dejó tomar forma física para atraer al niño hacia él, y ya que el alma está atada a la voluntad del carcelero, él puede hacer lo que le plazca. Al ver el espectro del fuego verde, el chico se aterra y deja caer el agua bendita sobre el suelo, y empieza a correr por su vida. El reloj ya estaba en marcha. Thresh obviamente no quiere ensuciarse su túnica y le sigue lentamente. Tenemos esta toma genial de aquí de su víctima corriendo sobre un puente de techo alto y luego bajando unas escaleras mientras él va diciendo "Round, round we go". Round and round we go. O caminamos en círculos, haciendo referencia a una frase in-game. Y el chico da un callejón sin salida cuando se encuentra con este pozo de necromancia. Este vendría a ser el sitio de la biblioteca. El brillo turquesa de allí abajo es debido a las reliquias mágicas que habían encerradas debajo de Helia. Él se lleva las manos a la cabeza y nota que su piel se estaba marchitando, y debía de apresurarse. Tomen en cuenta que desde que soltó su única defensa, el balde, su cuerpo comienza a morir por la influencia de las islas. Y si pregunta por qué a Lucian no le pasó eso cuando fue a liberar a Senna, es porque él conoce mantras, sellos y técnicas de los sentinelas para evitar esto. Esto no significa que sea inmune a los ataques físicos de los no muertos. Fíjense que desde que lo vio, Thresh no hizo ningún movimiento mientras sostenía el balde. Él esperó que cometiera un error para ir a por él. Él consigue llegar a la orilla a tiempo y se tropieza, porque por algún motivo esta gente decide ir descalza a una isla embrujada, y se oye como Thresh hace algo con su gancho. Después de esto, él se pone de pie e intenta cruzar la barrera del bote donde su madre le esperaba, pero esta lo repele. Ninguno de los dos entiende qué ocurre, y caen en cuenta de que ahora era un espectro. Su cuerpo quedó ahí atrás donde se tropezó. Ahora su alma era parte de la colección de Thresh, y al parecer el santuario no terminó de encenderse, puesto que en esta toma el altar está vacío. El chico murió no porque Thresh tenga una influencia sobrenatural sobre las almas, sino porque, como dije, tras soltar el balde, su cuerpo comenzó a morir. Todas las cosas vivas que entran en las islas ven su esencia vital ser drenada lenta y silenciosamente por la niebla negra. Por eso se tropezaba tan seguido. La última vez que cayó antes de llegar al bote estaba tan cerca de morir que bastó con que Thresh hiciera un simple movimiento de su mano para tomar su alma sin quebrarle el pecho. Luego tendríamos a la sacerdotisa Buru llorando la muerte de su hijo, mientras el carcelero la observaba desde la orilla. Puede que él sea uno de los espectros mayores de las islas, pero incluso él debe respetar las reglas de los no muertos, y lo más importante sería no tocar el elixir vital dorado. Y terminaríamos con su monólogo diciendo: esa es la verdad de las islas. Los mortales vienen seducidos por la esperanza, y nosotros siempre estamos esperando. Con nosotros se refiere a él y la marejada de espíritus, claro. O puede que se refiera a nosotros como en él y el rey arruinado, esperando más almas que sumar a la niebla negra. Thresh habla sobre la verdad de las islas, y cuando Lucian y Senna trataron de averiguar el origen de la maldición de esta última, Thresh fue quien los detuvo. Él está tratando de ocultar algo. Algo sobre el rey arruinado, ya que él es el único espectro que recuerda cómo era todo antes de la ruina, y que fue él quien guió al rey a las aguas de la vida,
y fue él el que estaba a su lado cuando ocasionó, bueno, todo esto. Puede que sepamos más por esa parte una vez salga el juego de Ruined King. También me parece gracioso lo bien que se está tomando el que se escapara de la linterna. Su rivalidad con Lucian era algo pasajero. Todavía tiene a su linterna y a cientos de almas para atormentar, así que ¿qué es un alma menos? Y así como vino el carcelero, este desaparece en el viento porque es un espectro y no está atado a una forma física, y siempre y cuando su linterna esté intacta, él no desaparecerá. Y pues nada, gente, por mi parte eso sería todo. Cuando ustedes vean esto, ya habrá salido el corto de Noxus y también el showcase de Jinx, lo que significa que la cinemática saldría hoy mismo. Y descuiden, todo eso lo estaré trayendo en estos días. Si el video te gustó, te agradecería que le dieras al botón de like y lo compartieras con tus amigos, eso me ayuda un montón a mí y al canal. Y si aún no estás suscrito, aquí abajo tienes el botón para hacerlo, además de la campanita por si quieres estar al tanto de cada que subo nuevo video. Aquí abajo en la descripción tienen mi cuenta en Twitter por si quieren seguirme y lo dicho. Muchas gracias por venir y, sin nada más que añadir, Tremorox se despide. ¡Hasta luego!